You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside. Buenas tardes, no buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pensé que no les iba a grabar, mi gente, he andado, ya saben, súper ocupada, súper activa, en el otro canal, aprovechando ahorita los recorridos de las tiendas, he estado poniendo videos todos los días, vean cómo ando estos ojos, andamos afuera sacando basura. Los muchachos son los que siempre lo hacen, de sacar los basureros grandotes, que son, dan como por aquí, sacarlos a la calle porque mañana pasa la basura. Ustedes, los videos que han estado viendo ahorita han estado bien calientitos, otras veces han sido de 2 días que voy, pero ahorita, como por ejemplo esto que estoy grabando, lo van a ver mañana porque casi no he grabado. Porque como he andado en las tiendas aprovechando para grabar, para subirles este contenido, he tenido problemas también con mi celular. No sé qué pasa. Oigan, ahí está. No sé qué me está pasando con mi celular, que cuando yo quiero editar los videos para mis redes sociales, como también videos cuando trabajo con las compañías, no me está dejando. Cuando estoy en el editor, no me mira esos videos. Lo eliminé, lo descargué, mi esposo estuvo viendo el teléfono. Vean cómo andan estos ojos. Pues les cuento que yo no, aún desde que vine de allá, yo no he limpiado mi casa. No la he limpiado. Es que no he tenido tiempo, mi gente, yo no he tenido tiempo. Con eso también que voy a dejar a Cindy, hay que ir por ella y todo. Bueno, ahorita mi esposo fue por ella porque yo estaba en la computadora. Ayer fuimos los dos por ella. Y el día, voy a encender la luz, una de estas de acá. El día que fuimos a la Walmart, fuimos a comprar los plásticos que ya ni les grabé porque mi teléfono me decía que no tenía espacio en la memoria. Entonces, estoy pagando ahora más dinero por eso. Son $8 más que yo estoy pagando para tener más espacio, pero aún así no me deja. No me deja. Oigan, yo ahora ya tuve que encender el calentón. Porque ha estado frío acá. Supuestamente el clima mañana ya va a estar mejor. Pero mañana todavía yo pues voy para las tiendas a grabarles en las tiendas pues que yo puedo. Porque aquí pues no hay otras tiendas. Y bueno, a lo que les iba a decir. Miren, este plástico me lo compró mi esposo en Walmart. Están baratos. Creo que salió por $10 y son de los que son súper gruesos. Porque yo tengo 2 plásticos pequeños, mi gente, que los quiero eliminar y dejar todo mejor en uno grande. Ando ahorita que quiero sacar cosas también navideñas, que a lo mejor también vaya a poner de venta en Poshmark. Porque no, yo compré unas cosillas, mi gente, pero pues yo necesito sacar. Si yo voy a meter cosas, pues necesito sacar todas las cosas, ya saben, son cosas, mis cosas, pues que yo... Ya me han visto que han comprado, obvio que yo los pongo por un precio más económico. Trato de ponerle de 2 piezas para que salga mejor. O si no de una, depende también por el tamaño de la caja. Porque una de ustedes que me compró la una cajita de mármol, que era donde yo ponía el control, ¿se acuerdan? Aquí en la sala. Estaba algo pesadita y la caja era como un cuarto de mi mano más o menos. Y a mí se me hizo como algo pesada. Y dije yo, ay señor, que no vayan a haber problemas. Sí, estando en California me llega el correo de que esa caja iba pasada de libras. Imagínense, porque solo me permiten 5 libras. Y ese es un problema, ustedes. Ese es un problema porque pues solamente piden 5 libras, imagínense. Así es que no sé en qué va a quedar pues eso. No sé, mi gente. Eso es, les digo, es un lío.
quería también, les digo, quiero sacar eso, quiero sacar como unos cojines, también más cojines, ponerlos de venta. Ay, no sé, las flores que tengo ahorita, esas las voy a eliminar y se las voy a mandar todas a mis hermanas, porque me dicen, allá yo sé que las flores cuesta conseguir flores, entonces les voy a mandar todas esas flores, porque Ninoska le encanta decorar su casa, la tiene bonita, ahorita acaba de cambiar cortinas y todo, a ella le encanta andar haciendo pues todo eso. Aquí a muchachita anda necia, los muchachos le mandaron un mensaje a mi esposo de que se van a quedar 3 días más, o sea que se van a venir, yo creo que sábado o domingo van a venir dando aquí. Parece güerrita. No sé si la ven bien. Mi esposa ya anda afuera sacando basura del garage. Sacó una bolsa que tenían por acá los muchachos, una bolsa grande. Se llevó la bolsa de aquí también. Veo la guirnalda y me da risa porque al menos alguien me dijo, perdón, Joana, todo está bonito menos la guirnalda, quítala. Me volvieron a dejar, aparte de la que ya les había dicho, este fue otro que me dijeron, necesito mi gente ir a acomodar. Estoy pensando, miren, si regreso mis otras sillas grises para acá. Déjenme saber ustedes si regreso mis sillas grises para acá. Dejo mis banquitos grises, pero es que no quiero saturar tanto de gris también. Me gusta cómo se ve, me gusta. Aparte que los cojines que yo voy a poner para Navidad son de los más pequeños, de los como la mitad de esos. Son de esos cortos, alargados. De esos tengo dos que compré yo del año pasado y que eso yo me los imagino en esas sillas que van a quedar hermosos. Ahora, he andado pensando en dejar mi mueble. Ahí donde está, poner el árbol ahí en el centro y poner las sillas aquí, poner las dos sillas aquí y los banquitos aquí de este lado. O si no, mi gente, voy a tener que poner el mueble gris, perdonen si las estoy mareando, el mueble gris donde están las sillas, poner las sillas aquí, dejar el árbol allá y que me quede todo ese espacio abierto. Porque ahora sí como tengo la chimenea, porque esto ni parece a ustedes que fuera una chimenea, ¿verdad? Entonces, como tengo aquella que tampoco lo parece, al menos que yo encienda la mesita, bueno, en medio, y dejar el árbol siempre allá en la esquina. No sé, voy a tener que hacer, mover, sacar cosas, ver cómo me queda. Y ay, no sé, no sé, mi gente. Ay, esto de este trabajo, mi gente, nuestra mente siempre anda que así, miren, pensando qué vamos a hacer, cómo voy a acomodar esto. Me encanta, yo se los he dicho, me cansa, pero a veces como que uno se cansa, como que te estresa de andar pensando tanto que qué vamos a hacer. Alguien me decía ahorita que ves las paredes, me decían, Joana, pon algo en esas paredes que están vacías, pero miren. Si yo, cuando abrimos esta es la entrada principal, ¿verdad? Espérense que estas cámaras andan bien mal en el enfoque. Si yo abro esa puerta, que es la puerta principal que siempre se está abriendo, pega ahí en la pared. Y de esta pared es donde tengo mi jazz. Entonces como que no quiero saturar tanto de ustedes de tanta cosa. Por eso no pongo nada para ahí. Porque siento que se va como demasiado cuadro, demasiada cosa colgada, no sé, espero y me entiendan. Ahora, aquella cosa dorada, si yo llego a poner el árbol ahí, lo voy a poner allí, de ese lado. Pero acuérdense también que yo también tengo dos cuadros que los quiero hacer también para esta temporada navideña, ponerlos así bien bonitos y son dos cuadros que tengo. Entonces, como que ahí sí me gustaría ponerle lugar, a lo mejor los dos de ese lado de esa pared, no sé, porque ahí así para Navidad colgamos todo por todas las paredes. Perdónenme que ya he hablado mucho. Ya tenemos la ganadora también en el canal principal, Xiomara Chacón. Felicidades. Creo que ella es de Honduras también. Déjamelo saber, por favor, si estás viendo este video, porque sé que me sigues en ambos canales. Ella fue la ganadora. Así es que necesito revisar en mi Instagram, si ella me escribió para mandarme la dirección y poderle mandar
La cajita y también la otra cajita de la que saqué la ganadora de aquí también, que me la regresaron esa caja, se los comenté, tengo que volverle a enviar pues el paquete porque hubo un error ahí. Ella me dijo que era, ella me dio el nombre malo y como que ahí fue la confusión y regresaron otra vez el paquete, así es que tengo que enviarle otra vez el paquete a ella. Y ya quiero salir de eso, porque eso, como estaba yo en California y andaba con ese pendiente. Dios mío, no he sacado la ganadora, no he sacado la ganadora hasta que lo saqué. Y ahora sí, pues ya salí, ya salgo de eso. Pero necesito checar mi Instagram, si ella me escribió para el correo electrónico, perdón, para su dirección. Y poderle enviar pues el regalito. Voy a limpiar mi cocina, quiero limpiarme mi cara, irme a acostar. Comí lentejas de las que hice ayer y todavía quedaron, pero me han dado como, ay, me han dado como agruras ustedes. Y todavía ahí hay un poquito. Y dice mi esposo que él ya no quiere. Cindy también dice que ya no quiere. Las flores ya se están poniendo ya como más feas. Yo creo que las voy a dejar un día más, vean. Miren. Here, babe. What is it? Oh, wait, man. Oigan, voy a preparar café para dejarle el café listo para mañana para mi esposo. Hoy tengo que bajar unas pechugas también. Luego que si quiere que le lleve el lonche, porque como mañana quiero ir a grabar a las tiendas. Y le digo que si quiere, como Cindy entra a las 11:30, si quiere que le pase dejando unas pechuguitas de pollo, porque yo iba a hacer salmón, mi gente, para la receta ahí. Entonces, como no lo hice, mañana lo voy a hacer. Pero también le dije a él, ¿verdad? Para que tenga su lonche. Ahora, imagínense, ahora llevo lonche. Es que les digo cómo es ustedes. Dice que le dio hambre, todavía se fue a comprar un sándwich a McDonald's. Para que vean. Yo les digo que por eso a veces lo regaño, porque a aquella muchachita le di comida y miren cómo le quedó el arrocito allá todavía. Ella sigue batallando en quererlo sacar lo que hay. Entonces yo lo que hago, que lo hago así. Mírenla. Para que le salga todo, espérense. A ver, espérense. Es que sí es bárbara ustedes. Le digo a mi esposo, ella no muerde, solo lo hace tragado. No muerde ella. Ya sí. Tengo que regañarla. Y miren, hay que estarla ahí vigiando porque solo tragado se hace. Imagínense, y eso es arroz. Qué bárbara. Miren, ahí sigue lambiendo el plato. Y ya no tiene nada en el plato. Ay, yo les digo a ustedes. Bueno, ya dejé ese café listo. Voy a cambiarme para irme a acostar. Porque mañana yo me voy a levantar tras que se vaya mi esposo, mi gente, para alistarme. Si ni entra a las 11:30, le digo, ¿te vas a tener que agarrar taxi o te quedas tarde? Porque, por eso yo le digo a ella que necesita enseñarse a manejar, mi gente. Yo también, pues, tengo que trabajar. Y yo le digo a ella, tienes que decir, o te quedas tarde o pagas un taxi. Y dice, me voy caminando. ¿Cómo te vas a venir caminando? Le dije yo. Tienes que pedirte un taxi, le dije yo, para que te vengan a dejar. Y yo te pueda ir a traer. O le digo, o te vas de aquí en taxi y yo paso por ti, le dije yo, a la hora que tú sales. Pero pues, no sé. Bueno, porque como yo me quiero ir temprano mañana, pero sirve que así aprovecho. Ay, el pollo. El pollo sirve que aprovecho para llevarle a mi esposo su comida. Así es que voy a dejar descongelando. Miren, pollo, aquí está. Ya saben que yo siempre lo dejo así. Y miren que también bajé unos para allá, sí. Aquí están. Aquí tengo el pescado ya listo. Que lo voy a hacer hasta mañana.
Entonces mejor eso voy a hacer, lo voy a dejar aquí los dos descongelando. Miren, tenía uno para allá y ahorita saqué uno para él. Y voy a poner el pescado aquí. Bueno, mi gente, ya arreglé todo eso. Les cuento que ahora nos vinieron a dejar también las piezas. Perdóname que casi solo andaba aquí hablando. Las piezas de la estufa. Mi esposo le escribió a la señora ayer porque le dije que salían las piezas muy caras. Entonces dije, así deja eso. Dijo, yo le voy a escribir. Y le escribí a la señora y ya le tomó la foto y se lo mandó. Y le dijo, mi esposo, si me mandas las piezas, yo lo puedo hacer. Y aquí están todas las piezas. Que en sí, no sé ni qué es lo que le va a cambiar. Mire, con mi esposo más o menos le sabe pues a eso. Tiene que como que es donde va conectado. A mí se me hace que eso también tiene que cambiárselo. Pero no sé. El caso es que aquí lo dejaron. ¿Qué andas haciendo ahí tú? Vigiando anda por la puerta. Le hacen falta ahí a los muchachos. ¿Saben qué es la maña que ella tiene? Antier y ayer que fui con mi esposo por cine. ¿Saben dónde ella se sube? En la silla, y la regañé y le digo, tú no tienes que subirte porque a mí no me gusta que ella se suba en los muebles ustedes, al menos que uno se suba y la tenga en las piernas, pero de lo contrario a mí no me gusta ni que se me suba a la cama, al menos que yo la cargue, es raro, al menos que acabe de andar bañadita y se mete por acá, miren por eso cómo está el cojín, Cindy lo pone así para que ella no se suba. Hay veces que Cindy hasta le sube el otro. Yo andando en California, Cindy me dijo, mírala dónde está, me dijo. Ella aquí se pone, miren, a vigiar. Por ahí tengo una foto. Se la voy a dejar ahí a un lado para que vean ella cómo se pone por acá. Mi esposo le tomó la foto a ella allí. Bueno, ustedes, me voy a despedir porque no quiero que esto se les vaya a hacer aburrido. Solo andado hablando ahorita acá, contándoles cosas que quiero hacer. Ahí me disculpan, ya mañana, primeramente Dios, yo tengo que limpiar mi casa, pero también tengo que trabajar para el otro canal. Así es que me voy a despedir aquí. Vamos a apagar aquí a los. Me despido aquí. Muchísimas gracias porque me acompañaron. Cuídense mucho. Dios me les bendiga. Si Dios quiere y lo permite. Ay, nos vemos aquí mañana. Primeramente Dios. Bye.